afortunadamente recibimos la invitación por parte de la gente que organiza la Feria del Libro para venir y llevar a cabo una transmisión de alguno de los programas que están al aire en la radio de la universidad, acá en Paraná. Se hizo hoy por la mañana con A Tres Bandas y ahora lo estamos haciendo acá con A Cara de Perro. El transcurrir de las transmisiones son básicamente lo que pasa en los programas. Vamos haciendo los tramos de teatralización, vienen bandas de rock and roll que van a tener sus fechas ahora en festivales el fin de semana, y la idea es asociar un poco toda la propuesta de la Universidad Nacional de Entre Ríos desde sus distintos sectores. Estamos aprovechando, mostrando dos títulos nuevos de nuestra colección Cuaderno de las Orillas. Es un momento donde se termina hablando no solo de esos títulos en particular, sino del libro, del trabajo. Coincide con que hay muchas personas que están en una jornada sobre literatura, de modo que se encuentran con nuestras colecciones y bueno, hemos podido hablar con ellos, se han llevado libros. Vemos un interés bien marcado por parte de quienes van pasando por el pasillo, por consultas de libros, interesarse por cuál es la programación, que esa también es una sorpresa. ¿Qué onda ustedes? ¿De qué radio? ¿Y cuándo sale el programa? Nos interesa también informarlo. Básicamente exponer también un poco en este corto tiempo que hace que la radio de la universidad en Paraná está, también ser... conseguir visibilización y que se vayan enterando de cómo funca todo. Muy contentos porque este es un momento maravilloso, la cantidad de gente que pasó hoy ya por el stand y por la radio, porque encima en esta oportunidad, en esta edición, estamos con la radio de la universidad al lado, así que lo hemos aprovechado muy bien. No solo hemos mostrado los libros, hemos vendido los libros a las personas que los quisieron adquirir, una obviedad, sino que hemos tenido la posibilidad de que nuestros autores sean entrevistados desde la radio. La editorial de la universidad, que también ha proporcionado algunos libros para que a lo largo de los programas vayamos promocionando y también, bueno, asociando a sorteos y algunas consignas que emparentan a la audiencia con la posibilidad desde la radio llevarse un libro y demás.